a Fútbol Llegó a la Z. Todas las novedades del fútbol, pero contado a nuestra manera, de un modo distinto, mezclando información, anécdotas y rock. Toño Corbalán, Rodrigo Bojardo y Toño Acosta salen a la cancha. Comienzan 60 minutos de historias del deporte rey al estilo de Prensa Fútbol. Hola, 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 muy pero muy buenas tardes, bienvenidos al capítulo 32 de Prensa Fútbol en la Z. Estamos aquí después de un pequeño adelanto que hicimos ahí en Póngale Nombre, estuvimos ahí adelantando lo que venía en Prensa Fútbol y arrancamos el capítulo 32. Recuerda que nos puedes ver por yoseta.cl, prensafutbol.cl, el Facebook Live de Prensa Fútbol y también el Facebook Live de la Radio Z. Recuerda que hoy día vamos a estar acompañándote y queremos invitarte a participar, a comentar y a debatir con nosotros. La idea hoy día es hablar un poquito del tema que nos preocupa. El programa el día martes lo terminamos con una noticia inesperada, preocupante, que fue la balacera que se vivió en el CDA, el Centro de Entrenamiento de Universidad de Chile. A partir de eso quisimos comentar con ustedes, debatir lo que significan las barras en el fútbol, lo que está ocurriendo en el mundo del fútbol, tanto chileno y a nivel internacional, y cómo combatimos la violencia, cómo vemos esta situación. Y por eso te invitamos a que comentes con nosotros con el hashtag PrensaFútbol, la Z en alta, y vamos a estar leyendo a ti aquí durante todo el capítulo. Para mí es un tema súper preocupante lo que está pasando con el tema de la violencia. Muchos quieren bajarle el perfil, es una situación muy preocupante. Yo creo que es el momento que las autoridades, tanto de gobierno como del fútbol, tomen carta en el asunto, porque ya han pasado muchos hechos de violencia importantes que no se ha hecho nada. Acá vienen hace muchos años repitiéndose este tipo de situaciones y vemos como todo queda en el aire. O sea, las autoridades se lavan las manos, en el fútbol dicen que es un hecho aislado, que es un hecho fuera del fútbol, pero es algo muy, muy preocupante. Yo creo que es el momento de tomar carta en el asunto. Ya vamos camino a lo que pasa en Argentina, a lo que pasó en algún minuto con los hooligans en Inglaterra. Entonces me parece que acá se está tomando con mucha liviandad el tema de la violencia en el fútbol. Y estoy aquí con José Antonio Acosta también, que también tiene su mirada sobre esta situación. ¿Cómo estáis, Toño? Bien, po. Pero ¿sabes qué? No comparto en un 100% lo que te estoy diciendo, Guaja. Ya. Básicamente porque yo creo que lo que pasó... Llegó el Toño. No, llegó el Toño. ¿Cómo estamos, Toño? Bienvenido, Toño. Inaugura las multas en Prensa Eso. Fútbol. Después que me chaquetearon el martes que había llegado tarde, el Toñito Corbalán llega inaugurando las multas aquí por los atrasos. Pero le mira cómo te estaba esperando. No, gracias. Con berlines. Muchas gracias. Pero lo perdió por llegar tarde. ¿Sí? Bueno, se lo dono a Max. Está enfermo en la guata. ¿En serio? Sí. Justo en la guata. Por eso no voy a comer. Por eso queda todo esto. O si no, no quería nada. Allá. No, y mira, el Toño se sentó allá porque estaban los pancitos, me mandó para este lado, así que todos se aseguran aquí con comida. Estamos hablando del tema de la violencia. Yo lo veo con una mirada preocupante, una situación que merece tomar carta en el asunto rápidamente, y tú me decías que tenía una mirada distinta. No, comparto el tema de la preocupación, pero para mí lo que ocurrió en el CDA tiene coincido con lo que han dicho las autoridades políticas del país, que este no es un tema de barras bravas ni de violencia en los estadios. Es un tema de delincuencia. Es un tema, es un problema social que está creciendo en Chile. Que claro, que ahora se haya significado en el centro de entrenamiento de la U, de alguna manera genera una vinculación con el fútbol, pero para mí es otra cosa. No es algo que está ocurriendo en los estadios. Sin ir más lejos, en los últimos años los temas de violencia han disminuido bastante, creo yo. ¿Te parece a ti? Sí, absolutamente. Yo voy a los estadios constantemente, voy a los clásicos, y los clásicos ya no es como ir en los 90. La gente sigue yendo con miedo, mucha gente prefiere ir los partidos por el CDF, no ir a los estadios. Pero eso es diferente a que pase algo. Yo siento que sigue pasando, y el tema es que se oculta aquí, no hay información. Pero por ejemplo, ¿qué pasa? Es cosa de ir a cualquier partido, ves cómo se toman las micros del Transantiago a la eso, barra. Claro, pero eso es delincuencia. Eso es lo que por pasa eso, fuera del eso, estadio. Eso pero eso es delincuencia. Es parte de totalmente. Pero ¿qué lo tiene que solucionar? ¿La gente del fútbol o lo tiene que solucionar la autoridad política? Tienen que hacerlo la autoridad política con la autoridad del fútbol. El fútbol no puede decir esto pasa fuera de la cancha, así que no me preocupo. No, si es a partir del fútbol que se generan este tipo de situaciones, y no pueden lavarse
lavarse las manos. Acá hay inversión de gobierno en el tema de estadio y todo el tema, y los equipos no hacen nada por mejorar la seguridad. Entonces, pero me parece. Si no pasan en los estadios, guaja las cosas. Pero es todo parte del fútbol. O sea, como yo. Voy y no es parte de la sociedad. Es que vamos allá el problema. Si yo creo que vamos a llegar a la educación. Si queremos ver el meollo de la weá. Sí. De los valores que te entrega tu familia, tus papás, que de ahí yo creo que empieza el comportamiento de la persona. Así. Ahora, si tú vas a ver al cine, tú vas al cine, entras al cine, veis la película y vais saliendo y te roban la billetera. ¿De quién es la culpa? ¿No es la culpa del cine por no tener la seguridad adecuada? Sí, a mí me parece que sí. Y es lo mismo que pero está pasando que en el mundo del fútbol. Depende, ¿sí? De dónde. Sí. A ver, vayamos al tema del CDA. ¿Qué responsabilidad, por ejemplo, tiene la gente de la U de lo que pasó? Porque acá se están tratando, yo no quiero defender a Azul Azul, ni mucho menos, pero se está tratando de vincular de alguna manera a la U con esto. ¿Y a ti te ellos, parece que no tiene ninguna responsabilidad? ¿Pero cuál es la responsabilidad de ellos? Pero Universidad de Chile organizó una actividad, ¿sí? Una actividad con algunos hinchas. ¿Sí? Y algunos hinchas, esos hinchas son empadronados por ¿sí? ahí. Y tenía gente empadronada con antecedentes penales y todo, ¿sí? El tema. Y que sabes que puede generar problemas. Es que tú no sabes. Pasó. Los privados no sabemos qué gente tiene prontuario. ¿Pero y cómo eso no lo sabes? No lo sabes. ¿Cómo no lo sabes si estás empadronando a la gente? Ya, pero tú cuando empadronáis a alguien, tú no le solicitáis los prontuarios porque no te los pueden dar. Tenés que hacerlo eso de alguna te lo garantiza manera. La Constitución. Entonces tenés que estar mucho mejor preparado para recibir. ¿Y quiénes son los únicos que pueden tener los prontuarios de las personas? Las policías. Ya, y por eso los clubes tienen que trabajar con las policías y las autoridades. Ya, ¿y por qué no lo hacen? ¿No existe estadio seguro? Pero por no ejemplo, está haciendo que ya, nada. Ya, no está haciendo nada, está por eso. Seguro. Ellos son los encargados de hacer un trabajo de inteligencia para prevenir este tipo de situaciones. No los clubes. Pero los clubes. Porque no, los clubes no tienen las armas, las herramientas. Es muy fácil lavarse las manos. ¿Cómo tú vas a saber de que ahora se sabe el prontuario del Jolo, que fue uno de los baleados? Sí. ¿Cómo la U va a saber el prontuario de ellos? De él. Y no, si lo no sabe, y no lo sabe si está todos los días ahí en el CDA, comparte con los jugadores, comparte con pero la dirigencia. Pero tú no vas con un cartel de que he robado 18 cajeros automáticos, he asaltado 25 personas. Sí, no, o sea, está bien, no andáis con ese cartel, pero si tú empadronas a una persona, sí. si le conoces los antecedentes, tienes que hacerlo. O sea, en cualquier parte, pero en cualquier trabajo te conoces los antecedentes. No, sí, no, los privados no tienen derecho a eso, a conocer los antecedentes, al prontuario de las personas. No, ¿tú crees que le piden DICOM a la gente por empadronarlo? No, pues no le si está, ni siquiera, no está. Ni siquiera tenían derecho a admisión. Es el filtro que tienen los clubes. Por eso, pero ¿cómo va a entrar cualquiera al estadio? Va a estar dentro del CDA, cualquier persona. Y, por ejemplo, es que, para trabajar la prensa, por ejemplo, le ponen mil y un problemas. Pero cualquier barrista puede entrar sin ningún problema a los centros lo que de entrenamiento. Tenemos entendido que de que estaban adentro luego de los disparos. Ahí lo hicieron entrar. No, estaban adentro. Yo no, sé muy bien la versión. ¿De dónde les dispararon a ellos? ¿De la calle? De la calle. De la calle. Y llegó un auto. Claro, hay un portón grande, claro. En el parrón. Yo conozco estaban afuera, claro. Esperando la típica salida de los jugadores para... Dispararon a quemarropa. A quemarropa. Tiraron tres y o cuatro no hay, todavía no hay no hay nadie detenido. No hay nadie detenido, pero las imágenes indican... de acuerdo a las versiones que han circulado, de que el que emite los disparos iba con camiseta de la U, que se contrapone a la versión dada Johnny en Herrera. El comienzo, pues, dada por Johnny Herrera y también por otros medios, ojo, que hubo medios que yo creo también... que él lo dijo porque alguien les tiene que haber... Claro. Y quizás lo dijo sin pensar porque fue, que fue un poco responsable al decir eso. Fue muy responsable, sí. Las declaraciones de Johnny Herrera, lo mismo que Esteban Paredes ayer, pero sí, están muy mal asesorados, o sea, los principales referentes de ambos clubes muy mal asesorado, diciendo cosas que al final terminan incentivando la violencia, no ayudan en nada. Alguien decía, menos mal que no es una o dos semanas antes del clásico, ¿te imaginas? Sí. No, igual para el clásico queda poco. Queda poco, queda un mes más o menos. O sea, yo creo que van a estirar el chicle un poco. No, pero mira, yo tengo esa mirada súper crítica, siento que los clubes se lavan las manos muy fácilmente, la NFP también se lava las manos muy fácilmente, protegiendo, por así decirlo, el producto fútbol y desligando toda la responsabilidad de las autoridades políticas, de las autoridades de gobierno. Pero aquí todos tienen que actuar coordinadamente. El tema de violencia, de delincuencia, da lo mismo si fue un hincha de Colo-Colo, si fue un hincha de la U. Este es un tema de delincuencia. No puede pasar
y está ligado al fútbol. La gente del fútbol no se puede hacer el leso con lo que está pasando y me parece que es súper grave. Y nosotros venimos viendo esto que viene pasando de la fin en la década de los 80, o sea, cuando mataron al primer hincha al de la Unión Española en el Monumental, y a partir de eso han venido repitiendo. Pero eso mucho, ha disminuido, guaja, no podéis satanizar, no podéis satanizar lo que ocurre en los estadios. ¿Cómo que no? ¿Hace cuánto que no veis que? O sea, ya no vemos cosas como lo del Barty, por ejemplo, eso. O sea, ya no se ve tan... No se ve. Tan seguido, en realidad. ¿Vamos a estar esperando que vuelva a pasar para decir que estamos bien? No. No, es que nadie está esperando nada, porque se han tomado las medidas... ¿Tú crees que se han tomado las medidas que corresponden? Y se han avanzado. Por ejemplo, los clásicos se juegan en diferentes estadios, pero ¿por qué no? En Twitter, Piero Díaz Fernández dice, los estadios están mucho más tranquilos que antes. Yo voy con mi hijo de 5 años al estadio a ver la U y no he tenido ningún problema. Yo también voy al estadio, yo también voy a galería... A pesar de que podría ir a la tribuna de prensa, prefiero ir a la galería porque me gusta más. Y veo que está mucho más tranquilo que antes. Yo también iba en los 90 y yo en los 90 iba con miedo. Iba con miedo a los clásicos. Yo vi cómo saqueaban, le pegaban a gente al lado mío. Yo también lo vi en el estadio. Y eso ya no lo veo, guaja. Yo sí lo veo, Toño. Es cosa de caminar, llegando al estadio, cómo están los macheteando, están asaltando. Están asaltando. ¿Sí? Tú no podías andar con la camiseta porque andáis con miedo. Es una escalada de violencia que no ha cambiado. Es una escalada de violencia, guaja. Manuel Labrana dice, pero cuando el estadio seguro comenzó, Carabineros solicitó los datos, los empadronados, para retroalimentar con los datos legales, y los grandes equipos nos quisieron dar la información. Azul, azul, blanco y negro, y hay registro de esto. No, yo dudo eso. Lo que sí concuerdo que hay un trabajo de inteligencia que no se ha hecho. Y ahí yo responsabilizo a Estadio Seguro, que es el ente técnico que tiene que ver el tema de la violencia en los espectáculos deportivos, que lleva 8 años trabajando en el país, ¿cierto? Y que yo todavía no entiendo cómo no entrecruzan los datos de la gente a través de las policías, de estas personas que asisten a los estadios, que tienen prontuario. Porque por el solo hecho de tener un prontuario criminal, deberían tener derecho de admisión y no permitirle su acceso a los estadios. Y ese me parece que es un trabajo de inteligencia que no ha realizado Estadio Seguro en concordancia con las policías. Yo tengo la siguiente gran duda existencial en este momento. ¿Qué hacer con las barras bravas para una institución, para unos dirigentes de un club? ¿Qué es mejor? ¿Echarlo? Cortarle la mano en todo o trabajar con ellos para tenerlos controlados. Es que el tema, yo soy muy crítico con el tema de las barras bravas. Yo creo que las barras podrían existir como existían antes, pero el tema barra brava cambió mucho. Y el tema de la relación con los clubes, tienen una relación de poder, de amistad con las barras, que después se hacen los lesos, pero acá hay vínculos comerciales, les pasan entradas, reciben ayudas, son los que reciben entradas a precios más favorables. Entonces me parece que acá el fútbol en sí debería trabajar en esa relación y no mantener esa relación de poder que tiene con la gente de las barras, de vínculo económico también. Entonces me parece que es muy preocupante y yo no sé cuál es la solución realmente. O sea, a lo mejor eliminar cualquier otro vínculo con los clubes. Acá hay amenaza. Por ejemplo, lo de Colo-Colo está en el reglamento que no puede haber vínculo con las barras. Hoy día apareció el tema de Claudio Baeza, que donó una camiseta para una rifa de la Garra Blanca, y Colo-Colo podría perder 10 puntos. Pero vamos a ver en qué queda. Pero, eso. ¿A ti te parece bien que pase eso, que Colo-Colo pierda 10 puntos porque Claudio Baeza donó una camiseta a la Garra Blanca? Es que a mí es una exageración completa. Yo creo que estamos viviendo en un mundo ya de... No sé cómo denominarlo, pero ¿qué tiene de malo? Por favor, ¿qué tiene de malo de que Claudio Baeza regale una camiseta a la Garra Blanca para una rifa? Es que si tú lo veis como una acción benéfica, no debería tener problemas. Pero es que no es solo ese vínculo el que tienen los clubes con la barra. No es solo ese vínculo. ¿Qué? A partir de ese, queda reflejado en esta rifa, en este sorteo, en esta donación de camisetas. ¿Qué tiene malo de pedir, de hacerle una portada a un medio del Mercurio pidiendo sanción a Colo Colo porque Claudio Baeza donó una camiseta a la Garra Blanca? Ya. Donó una camiseta a la Garra Blanca. Pero es que son las mismas barras que después terminan apretando a los jugadores, pidiéndole plata a los dirigentes, pidiéndole plata a los jugadores. Es la misma relación a partir de eso. O sea, sí, pero a medida... creo que eso es un poco echarlo todo en el mismo saco. Claro, y a medida que realmente apunten a evitar los aprietes, que realmente apunten, a terminar definitivamente que la relación de poder que tienen las barras sobre algunos jugadores, sobre los dirigentes... Pero no hasta aquí, es como. Además que las barras, yo lo pude comprobar de cerca, conocí
a mucha gente de Copiapó Azul, de la facción de los de abajo de Copiapó, y yo sé de la labor social que hacen una fiesta para la Navidad, con los niños, le entregan regalos, hacen una obra benéfica que quizás tampoco eso no se ve, o sea, cuando queda la cagada... Se meten a todos en el mismo saco. Entonces, creo que también hay que desconocer eso, y quizás la camiseta que está donando Pavera, Sofina, o sea, para hacer algo social. Yo creo que hay que pasar por un criterio, creo que ciertas acciones hay que pensarlas y a veces no ser tan... Como aplicar la ley tan drásticamente. Oye, acá mira, hay gente comentando también con el hashtag prensafútbol. Dice acá Onelix, dice, pero si no es necesario pedirle antecedentes, si los clubes tienen identificados a los barristas, los conocen y es cuestión de mirarlos y dan ganas de salir arrancando. Lo que pasa es que simplemente no quieren acabar con estos tipos. ¿Quiénes los mantienen? Dice. Ya, pero espérate, ¿quién? Onelix. Está bien, pero tú no podías actuar por ver la apariencia física de las personas. Si esto no es un país... Prejuicio. No, si tampoco estamos yendo a ese extremo de detención por sospecha. Eso es lo que está diciendo. Que solamente por verlo uno tiene que discriminar. Ya, tú puedes entrar o no puedes entrar. No, en Facebook dice Pardo Molín, las barras son importantes para el espectáculo, pero si le disparaba en la calle no tiene la culpa la gente de la U. Eso ya es como delictual. Una eso delictual, es policial. Es un hecho delictual, pero el mundo del fútbol no puede lavarse las manos. Quizás tú dices que falló su más seguridad. Se quieren responsabilizar. ¿Cómo no se lavó las manos? El punto es que quieren responsabilizar el gerente a la gente de la U. El gerente de la U salió diciendo esto no tiene nada que ver con nosotros porque es del portón para afuera. Arturo Salá, presidente de la NFP, esto no tiene que ver con el fútbol porque es un hecho delictual. Lo dijo la intendenta, no tiene que ver con el fútbol. Es un hecho delictual. Es un hecho delictual a partir del fútbol. No es a partir del fútbol. Es a partir de los problemas sociales que hay en nuestro país, Guaja. Pero, por ejemplo, Guaja. Perdón, Toño. El mundo del fútbol origina este tipo de conflictos. O sea, todos saben la relación de las barras, todos saben que el tema del robo a un lienzo es visto casi como un crimen de Estado para las barras, se vuelven locos por un lienzo, todos saben cómo tienen distintos barrios tomados, pero nadie hace nada. O sea, esto mismo, todos tenían antecedentes. Ya, ¿qué culpa hay? ¿Queréis que lo haga la U? Pero la U tiene que trabajar con el gobierno, Colo Colo tiene que trabajar con el gobierno, pero la NFP tiene que trabajar con el gobierno. Está bien, pero el gobierno tiene que hacer una política al respecto, no los clubes. Pero los clubes no tienen la potestad, no tienen el poder para hacerlo, no tienen los recursos. Ay, espérate, tampoco le echen la culpa al gobierno un problema del fútbol. No, porque no, si no es por eso, a los de Rayuela, de Temuco, también hagámosle cargo que el gobierno vaya a ver las bravas de la... Pero siendo radical, lo que pasa en otros países, te ponen un milico afuera de la puerta con una matraca y listo, y se acaba el problema. Sí, claro, pero claro. Acá el problema es que si el milico usa la matraca, pues, bueno, ¿quién pierde? No, él no hace el equipo fútbol. ¿Cachai? O sea, eso es ya radical, pero ¿cómo cambiar la sociedad? No hay que desmentir que en el fútbol, el mismo equipo y los jugadores de fútbol están obligados a darle una cuota de sueldo, pues, weón, a la barra. Pero esa es otra cosa. Eso es para los lienzos. Y que va a salir el lienzo, si no, te dejan de cagar. Y que supuestamente los lienzos están prohibidos, pero los estáis viendo igual. O sea, eso es responsabilidad del equipo. El container que se encontró en el Monumental hace unos años atrás, con lienzo, con bomba. Si la garra blanca tenía oficina en el Monumental, yo mismo vi cuando les pasaban talonarios de entrada para que las vendieran. Cuando eran los dueños del Teatro Monumental, que del Caupolicán, cuando tocamos NBC ahí, y era una verdadera mafia, o sea, hacían con el teatro. Y son los mismos políticos que ocupan a la gente de las barras como brigadistas también en sus campañas. Sí, porque lo ocupan después de guardia de seguridad, de matonaje para ir sacando los lienzos, los carteles, las palomas que hay en la calle. Son los mismos de las barras bravas que están ligados a toda esta manga política. Que la pega es esa finalmente. Sí, es pagar protección por lo por ahora, claro, barra brava. Lo que pasó de los disparos no tiene nada que ver con esto, pero es lo mismo. Es que no es lo mismo. Es parte de la sociedad, no es parte del fútbol. Claro, si a ti te asalta un compadre, como le decía Jorge Núñez en la mañana, si a ti en tu casa te asalta un guan que entra con la camiseta del Colo-Colo, no es culpa del Colo-Colo. ¿Cachai o no? Pero sin embargo, lo que rodea el fútbol está contaminado. Pero es que el fútbol es así. El fútbol es un fenómeno social. De acuerdo. Pero es lo que tiene que hacerse cargo el fútbol también, po. Sí, pues el fútbol de alguna manera, bien o mal, está bien. Más mal que bien, creo yo, se ha hecho cargo. Si yo encuentro... No se ha hecho cargo. Pero sí. ¿Cómo que no? Porque tú, bájame, me llama la atención que digáis que pasan las mismas cosas que ocurrían antes. Sí, porque no pasan.
No pasan las mismas cosas. Sigue pasando lo mismo. No han hecho nada bueno en este último tiempo. ¿Qué ha hecho Estadio Seguro para solucionar este tema? Nada, Estadio Seguro es un fracaso. Este gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera, creó el Estadio Seguro hace 8 años, con bombo y platillo. El mismo gobierno de Sebastián Piñera lo tiene silenciado ahora. ¿Y cuál es lo tiene silenciado? ¿Cuáles son las grandes medidas que ha hecho Estadio Seguro, por ejemplo, en los accesos al estadio? Ninguna. Es cosa de ir al estadio y tú ver a la gente común y corriente. Ninguna. Lo hacen sacarse zapatillas, botar encendedor. Por eso, ¿dónde está la responsabilidad? Y después tú veías la barra, y en la barra tienes fuegos artificiales, tienes lienzos. Pero es que eso no está prohibido. ¿Cómo no está prohibido? No está prohibido. Está prohibido el fuego artificial, está prohibido el lienzo. No está prohibido. Las barras, los clubes pueden hacer ese tipo de actividades con las barras autorizadas, si autorizados por la autoridad. Por lo tanto, no está prohibido. Y no siempre están autorizados. Pero en el último tiempo sí. No siempre. Cuando no está autorizado, hemos sabido y se han castigado los clubes, etcétera. Pero no están prohibidos. Yo creo que también tenemos que dejar de informar o decir cosas que no son. Yo creo que las cosas están permitidas cuando están autorizadas. También puedo pensar que la prensa un poco conspira para esto y para, no quiero decirlo, pero creo que ahí CDF es el que más se beneficia de todo esto. Entonces, todos dicen que el tema del, claro, o sea, yo claro, que no ahí sé, hay un negocio y al final de que si no te conviene que vaya la gente a la cancha de las lucas, al final en las lucas es lo más importante, abonado el CDF, pues bueno, ni quiénes son dueños de CDF, lo mismo que no quieren estar seguro que le da la vuelta, está clarita, pues. Las empresas de seguridad también que trabajan con los estadios y con los clubes, o sea, también un club se, yo creo que trata de ahorrarse plata para no mandar tanto guardia y para que no haya tanta gente. Sí, y así, les conviene a los clubes que no haya mucha gente. Son tiras y aflojas. Al final, el bien del fútbol se va a la cresta con esto. Mira acá, Manuel Labraña dice, no es malo circular a 70 kilómetros por hora en vías de máximo 60 kilómetros por hora, pero la ley lo pena. De la misma forma aplica la entrega de la camiseta a un jugador. Si es ilegal, no se debe hacer. Es simple. Saludos con el hashtag Prensa Fútbol. Acá Katia Verdugo dice, hola chicos, atenta escuchando. Manuel Labraña también dice acá, las barras bravas están lejos de los estadios, las instituciones del fútbol deberían dejar la relación para con esos grupos. Mira, las barras existen en todo el mundo existen las barras y en todo el mundo generan problemas. Ya, las barras están incluidas dentro del espectáculo y a todos nos gusta el espectáculo. Nosotros, Chile fue testigo de cómo se silenció el fútbol cuando sacaron los bombos por una medida completamente estúpida de Estadio Seguro, cuando sacaron las banderas, los lienzos, etcétera, porque le da un show distinto, le da otro ingrediente al fútbol que permite que la gente vaya con mayor interés. Ahora, cuando hubo una gran preocupación, por ejemplo, en el Mundial con el tema de las disputas de las barras de los rusos con los ingleses, hubo desmanes en la celebración de Francia campeón del mundo. Siempre van a haber desmanes porque es algo que está incrustado en la sociedad. Siempre, porque es un fenómeno social, el fútbol. Pero no que hay que atacarlo con responsabilidad. No, hay que, pero no por eso tenemos que tomar medidas descerebradas y empezar a culpar a gente que no, o instituciones solamente porque se da en el fútbol. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Es que yo veo que la posición acá de los clubes es súper simple. Están todos echados en su casa. Es que eso no es así. ¿Tú crees que la gente de la UNO está preocupada? ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho por corregirlo? Varias cosas, porque no ocurren las mismas. ¿Pero qué han hecho? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles son las medidas que ha tomado Colo-Colo para corregirlo? Católica ha hecho medidas para fomentar. ¿Cómo lo querés corregir tú? Que no vaya más la garra blanca al estadio. No, pero déjate de favorecer tanto a la gente la barra brava. Le dais entrada a menor precio. Misteriosamente, cada vez que hay venta por internet, siempre son los primeros que compran entrada. Es muy raro. Porque son los que más van. ¿Por qué no podéis premiar su fidelidad? Y hay gente que pasa 24 horas metida en el computador y no puede comprar. Y justo ellos compraron. Son las mínimas. Gente que tienen talonarios a su disposición para financiar. El tema de que les financian los lienzos, les financian todos los jugadores. Entonces, me parece que acá hay un nexo súper grande entre clubes y barras bravas que se está manteniendo y está fomentando que esto siga y se mantenga en el tiempo. Me parece que ese es el tema. ¿Cuál es tu solución? ¿Que no hayan barras? No, que no hayan barras bravas. Las barras tienen que existir. ¿Pero cuáles son las barras bravas? Los delincuentes. Tenéis que eliminar a los delincuentes. ¿Y cómo elimináis a los delincuentes? Los clubes trabajando con política, con la autoridad. Con política de gobierno, con un trabajo de inteligencia de las policías. Cosa que no es. Tú de las barras tenés que sacar a los delincuentes. Con los clubes. Con los clubes. Con los clubes.
ayudando. Los clubes solos no pueden sacar a los delincuentes. Tienen que trabajar a la par el gobierno con los clubes. ¿Y han dado los pasos? ¿Y el gobierno y las policías han dado el apoyo necesario? ¿Han hecho las políticas correctas? Ni el gobierno ni los clubes están trabajando para que esto se solucione. ¿Pero quién tiene que generar? ¿Quiénes luchan contra la delincuencia, contra los delincuentes? Tiene que partir del gobierno, pero los clubes no pueden estar echados esperando que no hagan nada. O sea, es cosa que la NFP se ponga las pilas, vaya, pida una reunión y tome la rienda del asunto. O sea, concuerdo, pero están todos echados en la casa, están ahí en la NFP esperando que el gobierno les traiga la solución, que los clubes están esperando que les traiga la solución. Porque y no son hacen nada. Son los expertos también, pues, guaja. No, pero es que así es muy simple, pues, muy simple. O sea, no, yo concuerdo contigo, que no se pueden caer de brazos cruzados. O sea, esperemos que se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo, y cuando no se ponen, es política al final la mierda. Así lamentablemente. Es. Lamentablemente. Mira, acá hay mucha gente participando acá. Si un ministro está valiente a hacer bingo, ¿por qué prohibirían hacer una rifa independiente del fin? Dice Luis Cletero Pérez. Piero Díaz Fernández dice, muchachos, los fuegos artificiales los efectúan externos, porque también esa es la trampa que están haciendo ahora. Cuando no permiten fuegos artificiales, no los lanzan dentro del estadio, pero en el Monumental permiten que los tiren desde fuera del estadio. ¿Pero qué tiene de malo eso? De verdad. Pero si no está permitido. Está permitido, guaja. Deja de decirte que no está permitido, cuando porque no está permitido. Cuando no está permitido, lo hacen igual. No lo hacen igual porque se ponen de acuerdo con los clubes ahora y cuando lo hacen hay partidos los clubes. De Copa Libertadores no te ha permitido los fuegos artificiales y vienen de maratón, lanzan los fuegos artificiales. Y eso lo hacen los clubes. Ya, pues. ¿Y qué tiene de malo? Pero entonces, fomentemos todo entonces, po. ¿Pero qué tiene de malo que tienen fuegos artificiales, por favor? Que los clubes sigan comprando fuegos artificiales, sigan comprando lienzos. ¿Por qué están prohibidos los fuegos artificiales? Porque los prohibió el estadio seguro. Peligrosos, se pueden quemar a alguien. Pero no está bien que pero está mal ahí cuando el equipo permite algo que está prohibido. No, porque no están prohibidos. Sí, ese es un error. No están prohibidos. Cuando se hacen de manera organizada y cuando son autorizados por la autoridad, se puede lanzar. Pero eso en Chile. Cuando la Conmebol no te autoriza los fuegos artificiales, vaya a ver igual. En el Nacional los tiran de afuera, en el Monumental los tiran de afuera. Si se puede, guaja. Cuando no te autoriza, los tiran igual. Te autorizan, hombre, te autorizan. Si se puede, no están prohibidos. Mira acá, Onelix corrige, no dije que hay que discriminar por apariencia, pero no nos hagamos los ciegos. No se peleen. Hay barristas que a lejos se ve que son delincuentes. Vuelvo a preguntar, ¿cómo se mantienen los barra bravas que no le trabajan un día a nadie? ¿Alguien sabe? Yo solo veo que los clubes no hacen nada. Es que no, son delincuentes. Son delincuentes. Sí, pero el club mantiene a esos delincuentes. Son delincuentes enquistados en el fútbol. Sí. Y el fútbol no hace nada por sacarlos. El fútbol no es el principal responsable. Ya, me aburrieron. Ya. Vamos a la Oye, música. ¿Por qué se cambiaron de lado? ¿Por qué se cambiaron de lado? Porque ya está el pan y el Toño llegó y se sentó al tiro con sándwich. Ya, esa era mi duda. Vamos a la música mejor y invitamos a la gente que siga participando con el hashtag Prensa Fútbol, la Z en alta, que nos vea por yoseta.cl, también por el Facebook Live de Prensa Fútbol y también el Facebook Live de Radio Z. Así que ahora vamos a un corte musical a ver si nos calmamos un ratito. Dejan de pelearse. Vamos con una gran banda amiga. Núñez, están puro peleando ellos. Ya. Con Sinergia y su tema del último disco, Yo Mojo la Camiseta, que la canta el Pola, y un saludo para él, que hincha de la U. ¿Es barrista? ¿O delincuentes estos también? No, gran banda nacional con 26 años de historia. Puros delincuentes, ¿no? Con todos los músicos. Me hacen jugar de defensa, me hacen jugar en el medio. Me hacen jugar de delantero, donde me pongan yo me los paseo. Yo mojo la camiseta. La tercera y la segunda división no son cosas malas, pero no es ahí donde yo debo estar. Yo quiero estar en primera, haciendo goles, celebrando con la galera, jugando con el Rey Arturo, el Edu Vargas y con todos esos compadres. El profe sabe cómo yo juego, me mira de afuera de la cancha. El profe sabe cómo yo juego, aguanto insultos, aguanto patadas. El profe sabe cómo yo juego. ¿Cuántas veces he jugado lesionado, weón? Cojo de una pata y me he echado el equipo encima. El profe sabe cómo yo juego, el puesto tengo que conservarlo. El único problema son mis amigotes, que me hacen caer mal litro. Llego los domingos a jugar con calla, pero el profe sabe cómo yo juego, yo mojo la camiseta. Si el profe sabe cómo yo juego, él sabe cómo yo juego. El profe sabe cómo yo juego, yo mojo la camiseta.
La fecha pasada no llegué a jugar. Se notó el poco poder ofensivo. 5 pepas no encajaron. Más encima era el clásico real. El profe me echó de veneno. Después de ese nefasto acontecimiento, el profe me va a buscar todos los domingos a mi casa. Me pone un agua mineral para que pase la caña, porque sabe lo que rindo y sabe lo que puedo rendir si sabe cómo yo juego. Este equipo nunca ha salido campeón, su hinchada lo quiere ver campeón. Y yo lo voy a sacar campeón, po, porque yo mojo la camiseta, po. Acércate, viejo, ven acá, escúchame. Tenemos 5 minutos para que ganes el partido. La defensa es tronquísima, el arquero no ataja nada, no trajo brazos, viejo, dale. Anticipa, te vas a acordar de mí. Vamos, juégatela. Mentalízate que este partido es tuyo, viejo, vamos. Después de un campeonato alucinante, logré sacar campeón al equipo. Salí goleador del torneo y celebramos la semana entera. Pero los humos no se me dan a la cabeza, aunque yo sé que soy talentoso. Por eso siempre me tomo unas pilsen con los cabros, a escondidas del profe, eso sí, pa' que no vea que le voy a fallar, porque él sabe cómo yo juego, pero también sabe que me puedo caer. Ahí está, ahí lo tienen, el jugador que dejó la vida por sus colores, que se forjó en la tierra y el barro, que luchó contra todo y contra todos. Hoy se consagra como el mejor. Una nueva estrella nace en Chile, que las nuevas generaciones sepan de él. Jugar de defensa, me hacen jugar en el medio, me hacen jugar de delantero, donde me pongan yo me los paseo, si yo mojo la camiseta. Cayó cuantas pocas quiso, el rompe redes, el amigo de la España. 12:36, estamos de vuelta en el capítulo 32 de Prensa Fútbol en la Z. Nos puedes ver por yoseta.cl, prensafútbol.cl y también el Facebook Live de Prensa Fútbol y también el Facebook Live de Radio Z. En el Facebook Live está comentando con nosotros Alejandro Riquelme Gómez, que dice: tiene de malo que no es seguro para la gente, para los espacios, ir al estadio. Dice, y acá también agrega. Fidelidad, si las entradas no las pagan ellos, se las regalan. Está criticando el tema de los barristas y dice, van a vender droga y machetear gente, ni siquiera saben qué juega su equipo. Nos dice Alejandro Riquelme Gómez, aquí también en el Facebook Live. También está con nosotros ahí Claudia Zamora, Pardo Molín, mucha gente ahí también participando en el Facebook Live. Lo estamos leyendo todo. También quería ponerles como sobre la mesa el tema de los referentes, lo que pasó con Paredes y con Johnny Herrera. Me parece que acá hay dos aristas. Una, que yo veo también una visión crítica. Hoy día llegué más amargo que nunca. ¿Se puede? Sí, hoy día llegué más amargo que nunca. No sé. Me voy a comer este Berlín para ver si se me pasa. Una pausa dulce. Sí, para que con la mitad. Sí, sí, me lo voy a comer de ahí para que se me pase la amargura. El tema de la prensa. Yo siento que la prensa aquí funcionó muy mal con este tema de la balacera en el CDA. Actuaron prácticamente como farándula, o mal periodismo, como cartero llevando un mensaje de un lado a otro. Habló Herrera, se equivocó en sus declaraciones. Después habló Paredes, partió bien y después se terminó equivocando. Y también después los periodistas van de un lado al otro para hacer picar al otro referente. Yo siento que la prensa actuó mal y también los clubes, me preocupa. El tema que no hay una asesoría comunicacional, que no hay una preparación. Los principales líderes y referentes de ambos equipos dieron declaraciones bastante desafortunadas. Y me parece que eso es preocupante. O sea, ver a los capitanes de Colo-Colo y la U que no tengan claridad con este tema, que no sepan expresarse o clarificar su idea y que no haya nadie que les diga cómo desenvolverse en esta situación. Yo lo veo muy preocupante el tema de Paredes y Herrera y también cómo funcionó la prensa en esta pasada. Sí, le dan... Es farándula al final ir para allá, que dijo este, y más encima carbonear. Y por otro lado tú lees la prensa de esas mismas notas y abajo dicen nada, que este curado que atropelló a una niña, nada, que este otro que anda robando televisores, qué sé yo. Entonces al final genera más violencia y más
tonteras. Sí, yo creo que, y la gente que le da la importancia que no se merece en realidad. Comparto, Guaja. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Ahora sí, bien. Estamos de acuerdo. Después de 39 minutos. El beso. Estamos de acuerdo. No, ¿sabes lo que? Y creo que es un error también, ya yéndome al punto específico de la prensa, que este tema lo cubra la sección de deporte. Yo creo que no lo debería cubrir deporte, porque no tienen los periodistas de deporte, no tienen las fuentes necesarias para cubrir un tema delictual. No tienen la mirada abierta para cubrir un tema delictual. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer el periodista de deportes? Va a ir y le va a ir a preguntar a Johnny Herrera, en vez de ir a preguntarle al fiscal, o a los policías, o a la autoridad política. ¿Qué va a hacer el policía, el periodista de deportes? Va a ir y le va a ir a preguntar a Esteban Paredes. ¿Qué va a hacer el periodista de deportes? Va a tratar de buscar responsabilidades en la U. Por lo tanto, siento de que no es un tema que lo deben cubrir las secciones de deportes en los medios, sino que los especialistas en temas delictuales, que pueden ser crónica, policial, etcétera. ¿Y será que hay, disculpa, un paréntesis, y será que hay periodistas que le dan datos a los futbolistas? Seguro. Oye, sí. Te tengo una papita, oye, ¿seguro? Este se lesionó, pero... este llegó curado al entrenamiento y este... ¿Seguro? Ah. Sí, pero si ayer mismo Johnny Herrera no escuchó a Esteban Paredes y habló a partir de lo que le contaron los periodistas. O sea, es un cagüineo simple y barato, un conventilleo. ¿Y en qué se ha basado el tema súper grave que ocurrió antes de ayer en el CDA, que un tipo baleara a otro? Se desvió la atención. En lo que diga Herrera y Esteban Paredes. ¿Y eso por qué? Porque la temática la está llevando a cabo la gente, los periodistas, nosotros, los periodistas de deporte. ¿Cachai? Que para mí es un error de los medios en general. Lo otro también, Herrera, lo que decís tú del tema comunicacional, comparto también, pero yo creo que Herrera no le hace caso nomás a la gente de la U. Yo me imagino que la U hizo... De hecho, hoy día leía de que Ronald Fuentes ayer se acercó al plantel y que por petición de la fiscalía la gente de la U no puede hablar, para no entorpecer las investigaciones. La gente de la U no puede referirse al tema. Y Herrera sale, y sin embargo, hablando. Sale Herrera hablando. O sea, es un descriterio de Herrera. Sí, Herrera sí. No es niño. Es una persona adulta que tiene que entender de que esto no es una previa de un clásico. Acá no tenéis que calentar un clásico. Es un tema mucho más profundo, mucho más complicado. Pero odiar por odiar al final. Claro. O sea, y no se puede seguir desviando la atención en lo que diga Herrera, en lo que diga Paredes. Y acá el fondo del tema es el acto delictual que pasó ahí en el CDA y que hay que ponerle ojo a eso. Y lo que dice el Toño, o sea, lo de Johnny Herrera es un caso que ya, yo creo que ya no aprendió en su carrera, o sea, se ha visto envuelto en muchas polémicas a lo largo de toda su carrera y sigue igual, o sea, no ha tenido ningún aprendizaje en esa situación. Y lo mismo Paredes, o sea, Paredes también cayó en el anzuelo. Sí, o sea, los capitanes de ambos equipos, Paredes picó en el anzuelo porque primero partió bien, bajándole la calma a la situación, poniéndole calma a la situación, tratando de llevar tranquilidad, pero después hace una alusión de que a Herrera le podría pasar algo en la calle si sigue hablando. Es innecesario, y eso también demuestra la falta de asesoría, la falta de cuidado a la hora de declarar, y lo preocupante que está pasando en los clubes. O sea, un tema tan importante que no haya una asesoría, no haya un manejo, que no haya una orientación. Es que yo creo que hubo un coaching en Paredes. ¿Te parece? Sí, por lo mismo. Y se desvió al final. O sea, la neurona lo traicionó. No están preparados para asumir. No quiero ser tan duro como tú, Baja, pero yo creo que no están preparados para asumir un tema tan delicado, tan complicado. ¿Te fijáis? Y por eso siento que no deberían hablar nomás, no se deberían referir al asunto. Que el futbolista vaya, hable cuando se sienta preparado, cuando tenga la autoridad y la responsabilidad para hablar de ciertos temas. Claro. Creo yo. Yo creo que sí, yo estoy seguro, porque conozco a la gente de comunicaciones de Colo-Colo, estoy seguro que le hicieron un coaching. No hubiese salido a hablar si no lo hubiesen. Y por algo fue preparado. Pared, o sea, fue el experimentado. Claro. O sea, fue a hablar. Pero siempre pero falta llegó algo. Hasta cierto punto. Pero también lo hicieron picar, o sea, le volvieron a preguntar. Ya había, ya había cerrado el tema. Ahí lo, claro. La prensa no estaba preparado para generar. Para actuar frente a este tipo de situaciones. Qué grave, muy grave. Sí. Yo creo que no nos hemos percatado lo que significa que vayan a un centro de entrenamiento donde hayan niños y se bajen de un auto a dispararle a quemarropa a la gente.
O sea, lo mismo que está que pasó en Argentina y lo mirábamos. ¿Qué pasa en México con los narcos? Y lo mirábamos con asombro, que acá esto no iba a pasar y esto sigue pasando. A mí, de las declaraciones que escuché de futbolistas, la que me gustaron fueron las de David Pizarro, que fue bien mesurado, hizo un llamado al tema de las autoridades, que actúen a las autoridades del fútbol, las autoridades gubernamentales. Y pidió la calma, no quiso opinar si realmente eran hinchas de Colo-Colo, como lo había dicho Johnny Herrera, que él declaró minutos después. Entonces, ahí se nota la diferencia entre alguien que tiene claridad, que tiene mesura a la hora de opinar y que sabe que esto es un tema importante y no una previa a un clásico, como decías tú, Toño. O sea, no es calentar un Colo-Colo la U. Es impresentable. Es que uno se pone a pensar en realidad cuando iba al estadio cuando era chico y era otra cosa. No sé, a las mismas barras, me acuerdo, el Imperio Azul, el Clan Celestín y esas barras que... Barra Juvenil, claro, barra Carlos Caselli, barra que era como entretenido. Yo me acuerdo cuando tiraban un muñeco de trapo de un lado para el otro, sí, con la camiseta. Imagínate, eso era así lo máximo de... El mayor acto, sí, de violencia. Y eso era en los 80. En los 80. Y igual tengo un dato duro acá que leí por ahí, que en Argentina entre el 58 y el 85 murieron 103 personas por violencia en el partido. Entonces, y eso es lo que no queremos llegar nosotros. Y estamos copiando mucho. Pero estamos copiando mucho eso de la Argentina. Pero no estamos ni cerca. Las barras bravas chilenas quieren copiar a las barras bravas argentinas. Mira, también hay un doble discurso. Si no escuchas los cantar. Con respecto a la gente. Por ejemplo, nosotros, el chileno, todos nosotros nos burlamos de la ingenuidad de los cantos o de las barras mexicanas, ¿o no? No, sí, pero así. Yo creo que ya todo han cambiado. Mundo, pero también cambiaron ya, o sí, sea. No, pero todo el mundo. Eso del puto. El puto eso fue ya. Pero todo, a la bien bombado. Todos los chilenos, todos hacemos. Si se puede. Ya, pero todos hacemos burla acá en Chile de la ingenuidad de ese tipo de barras. Y a la vez estamos criticando a las barras chilenas. No sé, creo que tenemos que ser responsables con el discurso. Tenemos que ser coherentes con lo que planteamos también en todo momento y no llevar opiniones de acuerdo a la calentura del momento o a la coyuntura específica como pueden ser unos balazos. Yo creo que las barras no son tan malas como se quiere plantear ahora, que se quieren sacar de los estadios prácticamente, y tampoco son tan buenas como, tampoco es que lleva al extremo como son las barras mexicanas, no tenemos por qué ser así. Ojalá todos fueran como la bandita de Magallanes, la banda del Mumo. Esas son barras. Mira, el tema acá que hay que sacar son los delincuentes, ese es el tema. Sí. Las barras tienen que mantenerse en el fútbol, pero sin barra brava, sin delincuentes. Y los delincuentes los sacan las policías, las saca la autoridad política. Con la ayuda de los clubes. Sí, con la ayuda de los clubes. Mario dice acá, por favor, chicos, es evidente que las barras bravas hacen de esto un negocio. Si el problema es darle medios para conseguir financiamiento, es que no tienes idea de quién van a usar esos fondos. No puedes tener un grupo de personas haciendo nada en representación del club, dice él también acá. Luis Cletero por acá dice, la violencia en el fútbol es un círculo vicioso y todos tienen responsabilidad. Los clubes les pasan entradas, les financian viajes y luego cuando hay violencia se desmarcan y dicen que no tienen responsabilidad. No puede ser. Ricardo Silva nos dice, estimados, para terminar con la violencia y delincuencia en el fútbol tiene que haber voluntad del Estado en todos sus poderes e implementar las mismas leyes que en Inglaterra por la fuerza, dice Ricardo Silva. José Luis dice acá, defina delincuente, lamentablemente, si no hay cómo juzgarlo, la ley prefiere no meterse. Lo otro, la Conmebol puede prohibir lo que quiera, pero dentro del estadio, si los fuegos artificiales los lanzan de afuera, no son ilegales, dice José Luis Neira. Juanpa Valdés dice, sorry, no caché cómo se llamaba la canción, este es el fiel reflejo de un amigo, se cree figura, dice acá Juanpa Valdés. Yo mojo la camiseta, sinergia, para que lo... Para que lo busque. Para que lo anoten. Patricio Peralta dice, ¿cómo no van a entrar los delincuentes al estadio si con suerte entran a la cárcel? Dice acá Patricio Peralta. Piero Díaz, muchachos, no quiero defender a Herrera, pero lo que él dijo cuando salió fue que uno de los barristas que fue baleado le afirmó que los efectuaron los disparos fueron hinchas de Colo-Colo. Claro, también Herrera habló en ese momento también con la adrenalina arriba, había pasado recién el incidente, sí, en caliente, entonces... Pero igual tiene que tener mesura. Es una figura pública Aunque hayan sido gente de Colo-Colo. Por la ley de violencia en los estadios, eso te ataca directamente, ¿no? Sus declaraciones, ¿puede ser citado por eso? Sí, está citado. Está citado por la fiscalía. Hoy día declara. Ve. Mira, acá dice, en lo personal, por culpa de la delincuencia me alejé de los estadios. Me aburrí de ver tanto delincuente preocupado de machetear, de consumir y vender drogas, de asaltar y de menos ver los partidos, dice. Rosana Cuevas dice, acá escuchando desde Temuco, solo decir que existen normas y acá están acostumbrados a no cumplirlas. Ejemplo, los fuegos artificiales no tienen nada malo, pero si por norma no se deben hacer, no lo hagan y punto, dice. Pero es que eso es un error, sí se pueden hacer.
Mira acá, José Luis me dice, invito a Don Guaja a pasar la amargura intentando hacerle goles a Alex Molina. Vamos por esa revancha contra los Piratas. Mire, y acá festejan que al final nos pusimos de acuerdo. Ya se viene la revancha de ese partido y también más adelante vamos a estar hablando del partido de hoy día de Temuco con San Lorenzo, el partido más importante en la historia de Deportes Temuco a nivel internacional ahí por Copa Sudamericana. Así que vamos a estar comentando también la previa de ese partido. Vamos a un corte musical y volvemos ya ahí con Temuco y ahí el Toño nos trae otra sorpresa aquí para seguir en Prensa Fútbol en la Z en este capítulo 32 del jueves 26 de julio. Vamos también con otro grande amigo, la banda Huachupé, que también mezcla harto el sentimiento futbolero con la música. Y aquí y su público, perdón, Toño, y su público son barras. Son barras. Van con camiseta, sí, con bandera. Tienen lienzo, bandera. Y también nos falta el tontito que prende su... su fuego artificial. Su fuego artificial, pero ahí va otro cuento, porque se ella se asemeja más a lo que pasó en Cromañón con Callejero, que eso fue terrible. Es que eso es complicadísimo, claro. Tiene fuego artificial en lugares cerrados. Claro, entonces, nada, un gran saludo a los guachos que son amigos míos y... muchos de sus fanáticos son marranos también, así que bacán. Con el gran tema Santiago no duerme. Lo tenemos, ¿no? Ahí lo está buscando. Estamos trabajando. Estamos trabajando para usted, pero ahí Santiago no duerme, se desvela. Oh, 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 oh. Oh, oh. El gatillo de tus sueños será como un misil en tu cerebro. Aprieta el gatillo de tus sueños, sé como un misil en tu cerebro. Dale más fuerza a cada paso, dale un empuje, una puñalada. Dale fuerza, empuje a cada paso, dale un empuje, una puñalada. No hay respiro, solo gritos. Santiago no duerme, se desvela. Santiago no duerme, se desvela. Santiago no duerme, se desvela. Se nos va partiendo el alma sin dolor y eso es peor. Hay que ponerle el hombro. Cada esquina, cada historia por contar, cantar canción hasta que llegue el alba. Aquí se pasan los días, Santiago generando mil salidas. Aquí la historia no termina, cambiamos a los dueños nada más. Aprieta el gatillo de tus sueños, será como un misil en tu cerebro. Dale más fuerza a cada paso, dale un empuje, una puñalada. No hay respiro, solo gritos. Santiago no duerme, se desvela. 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 Estamos de vuelta a 12:52, jueves 26 de julio. Seguimos acá en Prensa Fútbol en la Z, capítulo 32, hablando, ya hablamos de la violencia, pero también hoy día tenemos un partido importante que seguir, Deportes Temuco frente a San Lorenzo por la Copa Sudamericana a las 20:45. Ahí lo pueden seguir por prensafutbol.cl, la aplicación ahí para celulares, también lo pueden seguir el partido, vamos a estar haciendo el minuto a minuto. Y un partido súper importante para el equipo que dirige Miguel Ponce. Un desafío importantísimo, el partido más importante de su historia a nivel internacional. ¿Y cómo lo ven ustedes hoy día a Deportes Temuco, un equipo que en el torneo no estaba muy bien, poco a poco se empieza a recuperar y ahora quiere seguir ahí marcando presencia a nivel internacional? Sí, yo creo que es la mejor oportunidad que tienen para, así como hago el paralelo con Audax otra vez, lo saco a mí, que le hizo bien la Copa Chile para perfeccionar ciertas cosas y agarrar vuelo. Y creo que Temuco, esta exposición internacional también yo creo que le sirve para
agarrar vuelo. Y también Ponce, que yo creo que salió triste de la U, yo creo con ganas de revancha el Chueco. Entonces creo que va a querer demostrar que mira lo que se está perdiendo. Mira lo que te perdiste. Yo creo que si no le tiembla la pera a Temuco, si no le afecta su experiencia a nivel internacional, pueden clasificar en esta llave. Creo que San Lorenzo viene con una grave crisis económica, no se reforzaron, viene con un plantel bien desgastado, no juega con Colochini, que es su central titular. Por lo tanto, siento de que Temuco puede hacer la gracia. Creo que no, la parte futbolística no va a ser el principal problema, sino la parte mental, la parte psicológica. El hecho de jugar un partido de esta trascendencia frente a un rival de tanta alcurnia le puede pesar más que lo futbolístico, que las diferencias dentro del campo de juego. Pero yo siento que veo un Temuco muy motivado, con muchas ganas de cambiar su historia, que este es el partido más importante a nivel internacional. Los jugadores han estado declarando durante todos estos días que es un partido muy importante. Van a tener a Marcelo Sala en las tribunas. Eso es súper importante, porque por todo lo que significa él. Lo que significa, lo que representa. Ya para los rivales va a desviar un poco la atención, no va a estar puesta en los jugadores de Temuco, va a estar en Marcelo Sala. Mi pregunta es, ¿mala onda igual por lo de ese? Si el partido fuese, no sé, en Bolivia, en La Paz, Cochabamba, en Perú, en Callao, en cualquier lado, ¿Salas hubiese ido? Sí. Yo creo que sí. ¿O va solamente para pasearse, para que le entreviste Fox? No. ¿Para que le preguntes por su pasado en River? Qué feo estar hablando así, un ídolo histórico. Yo creo que hasta Don Rosenberg va a ir. Sí. ¿Usted cree que iría a cualquier evento, Es que el presidente. Y yo creo que se ha tomado eso muy bien. Pero no creéis que va por el hecho de que lo entrevisten en Fox. O sea, además Fox, que lo aman en Argentina, eso, lo aman. Pero bien, bien. Ego. Y yo creo que bien. si es que pasa de Brasil o de Perú, yo creo que va a ir igual. Sí, Sala acompaña en gran parte los partidos de Temuco, ya sea en Santiago, ya sea en regiones, así que... Frente al equipo grande nomás. Pero está siempre presente. Rosenberg está siempre. Sí, pero es que él es el presidente de la Comisión Fútbol, si no me equivoco. El presidente del club, ¿no? Ah, no, el presidente del club es Marcelo Sala. Rosenberg Sala me parece que es el presidente de la Comisión Fútbol. Hay una muy buena de que a Marcelo Sala, como dueño del club, le gusta tener todo bajo control. Es una empresa muy familiar, está también la hermana... Uh-huh. Sí. Y ahora sumó a Miguel Ponce como técnico, llegó Aredes en las cadetes, Raúl Aredes, que mira, jugaba en el colaboradores de toda... Es un tema muy familiar. Muy bien, claro. Me parece buena gestión esta semana. Pero que se le pasa la mano. Por ejemplo, Rosenberg Sala se mete a grabar en camarín en las charlas técnicas de los entrenadores y se las manda por WhatsApp a Marcelo Sala. ¿De verdad? El sapo del equipo. ¿Y qué? Los técnicos se tienen que quedar callados porque saben que esas son las condiciones. Sala es el dueño del equipo, el Rosenberg el papá. Y si no te gusta, eso genera mucho ruido al interior del club. Ponce y Aré son amigos, yo creo, y ahí, bueno, no hay que mezclar la amistad con el negocio, dicen, pero creo que tendrán una comunicación mucho más clara. Oye, San Lorenzo perdió a Colochini por lesión y contemos la posible formación de Temuco para esta noche a las 20:45. En el arco Gamonal, defensa con línea de 4, Soto, Casanova, Ramírez y Charles, contención Riquero con Zamorano, Campana, Canío, Ábalos y arriba Donoso. ¿Qué les parece el equipo ahí de Es lo que venía jugando en el torneo. Un equipo súper experimentado. Grandes jugadores. Sí, con harta cancha. Canío, Riquero, Charles. Han jugado allá incluso. Sí. Canío jugó en Argentina, ¿no? Sí, Casanova también. Experiencia en otro equipo, experiencia internacional en otro equipo. Entonces me parece que puede... Ojalá que haga la gracia. Le hace bien al equipo. Y al fútbol chileno también, de pasadita. Todo por Temuco. Los grandes... Salvo Colo-Colo, está en deuda. ¿Ah? Y esperemos lo que pase Colo-Colo. Oye, sí, la próxima semana, ¿no? 20:45, hoy día Temuco con San Lorenzo, así que no lo olvide para que acompañemos ahí al Pige en la Copa Sudamericana. Se acaba, noticia de última hora, se acaba de confirmar que Enzo Rocco fue transferido al Beşiktaş de Turquía. Equipo de Gary Medel. Mira. Y también va a ser compañero de saga de Pepe. De Pepe y del croata. Pero que Pepe le enseña un poquito de malicia. Sí. La gran Pepe. ¿Cómo se llama el croata, el rubio? ¿Cómo se llama el croata rubio? Termina con el largo, el de Vida. Oye, y el otro que está ahí en
esperando su futuro es Arturo Vidal. Arturo Vidal, que ya... Hablando vida, pongámonos la L, sí, y seguimos. La L. No, hagamos como que nos pasó este canto, porque... Arturo Vidal, que está ahí... Desangrado en las orejas. Arturo Vidal, que está en la órbita del Inter de Milán, que parece que es su más seguro club, por 35 millones de euros. Oye, pero ¿cómo se ríe Jorge Ayac? Se escucha hasta cabo. Se pasó. No, pero es que te pasaste con el canto. O sea, la entonación fue oído absoluto esto. Sí. ¿Ah? Y con eso conquistó a la señora. Y con ese canto. No, parece que me quieren echar de la casa. Oye, Arturo Vidal, lo más probable es que se vaya al Inter de Milán por 35 millones de euros, una cifra bastante baja, pensando que hasta hace un tiempo habían ofrecido hasta 80 millones por Vidal, y hay que ver lo que conversamos el otro día. Vidal bien baja, si Vidal bien nos duela. El comienzo del declive de su carrera. Alexis Sánchez ayer hizo un gol. Qué pena por él, que es ahora cuando él se encuentra en el pic de las redes sociales. Entonces, como que... Tendrá más tiempo. Gozar de las redes sociales como un rey cuando va en baja es ser frustrante. Sí. Igual es como para pensar con 31 años y hacer como... Ya con todos los recorridos y con todas las lesiones es complicado para él seguir a un nivel... Igual... Y para la función que hacen dentro del campo de juego, porque fuera un arquero, fuera un defensa, sería un poquito más... Para ser honesto, siento yo de que Vidal está dejando el primer plano de los clubes más importantes del mundo para bajar un par de escaleras e ir a un segundo escalón de clubes trascendentes también. El Inter de Milán es un club grande. Sí. Está apostando fuerte, ahora está haciendo una gran inversión. No está al nivel del Bayern, del Real Madrid, del Manchester United, del Chelsea, pero sí es un club importante. Ahora, salvo que haga la gran Zamorano y pase de ser del quinto extranjero a ser el titular ahí en el Bayern Múnich, aunque parece que está ahí el camino cortado con el técnico. Los alemanes tienen otra mentalidad diferente a los españoles. Sí, no, y el técnico no lo quiere nadie, nadie lo quiere. Nadie lo quiere. Rummenigge ayer habló, lo hizo bolsa. Si se quiere ir, no tenemos problema que se vaya. O sea, están todos ahí dispuestos a que Vidal se vaya. Y Alexis Sánchez le marcó al Milan, también marcó en penales, así que está bien enchufado Alexis Sánchez, que se sacó foto con Julia Roberts después del partido, así que está muy contento. Ya. Yo hubiese hecho lo mismo, que no se hubiese sacado una foto con Julia Roberts. Pero Julia Roberts le pidió la foto a Alexis. Se acercó y le pidió un autógrafo y bueno, sacaron la foto. Ya, 13:1, jueves 26 de julio. Antes de irnos, digamos la programación de fin de semana. Contemos la programación de fin de semana. Viernes a las 20 horas, mañana, Huachipato frente a la Unión Española en el Estadio Cap. Sábado a las 12 horas en el Municipal de la Cisterna Palestino frente a la Universidad Católica. Sábado a las 15 horas en el Calvo y Bascuñán de Antofagasta, el local frente a la Universidad de Chile. A las 20 horas el sábado, Municipal Bicentenario de la Florida. Bicentenario, me estaba yendo al antiguo estadio. Audax Italiano frente a la UDE Conce. Vamos. El domingo a las 12 mediodía en el Estadio Cabancha, Deportes Iquique frente a Everton. A las 15 del domingo, San Luis frente a Deportes Temuco en el Bicentenario Elías Figueroa. En Valparaíso juegan, porque recordemos que el estadio de Quillota está siendo refaccionado a la cancha, el pasto sintético. Guaja, a las 17:30 del domingo, Colo Colo frente a Curicó Unido. Ya está anotado mi agenda. En el Monumental. Y a las 20 horas, cerrando la segunda fecha de la vuelta, O'Higgins frente a Unión La Calera en el estadio El Teniente. Y en noticias de la primera vez, Moisés Villarroel deja de ser el técnico de Santiago Wanderers, dirige este fin de semana por última vez, y Wanderers nuevamente cambia de técnico, así que... ¿Segunda vez? Ya sería tercera vez. Tercer técnico. Y llegaría Miguel Ramírez junto ahí, que está Jaime Pizarro como gerente técnico. Aquí Wanderers con olor a tercera. Uf, qué preocupante, Qué triste por la institución. Vamos, muchachos, entretenido capítulo, tuvimos peleas, tuvimos risas, estuvo bien entretenido el día del cumpleaños de Mick Jagger y el día del cumpleaños de Tele Santana, el histórico técnico de Brasil. Vamos, cerramos a las 13:2, cerramos el capítulo 32 de Prensa Fútbol en la Z, y ahora el Toñito Corbalán nos va a pagar ahí el almuerzo por haber llegado tarde. Así que nos vemos el próximo martes, muchachos, los esperamos, nos vemos, chao, chao. Aquí está el almuerzo. ¡Sala!